a todos los amigos y todas las vecindades. Quiero decirles con mucho orgullo que estamos cumpliendo 10 años la Red de Mujeres Rurales. La sociedad, que nosotras somos débiles, pero no es cierto. Decir que existimos, que no debemos ser discriminadas por nadie, ni siquiera por nuestra familia ni el marido. Entonces esta actividad además se inscribe en esto que son los 10 años de lucha y organización de la Red de Mujeres Rurales. La manta que tenemos a la espalda tiene para rato, es apenas una pincelada de cada uno de los años, hay algún hecho o algunas actividades de cada año. Todos los días se van a realizar conversatorios a las 10 de la mañana sobre diferentes situaciones y problemáticas que las compañeras de la Red de Mujeres Rurales viven. Ellas nos las van a contar con sus palabras, las luchas que han emprendido, que llevan adelante. Y además de eso, todos los retos que pues quedan. Hemos querido con esto también reflexionar con las compañeras en las regiones sobre este caminar a lo largo de los 10 años, las luchas, la profundización, el discurso, el desarrollo de las mujeres también, la defensa de sus derechos, el reconocimiento de sus derechos, porque como muchas compañeras han dicho a lo largo de estos años, que no sabían que tenían derechos. En estos 10 años en la Red de Mujeres Rurales, la lucha por el cambio de mentalidad, porque es lo principal en nosotras como mujeres, ya que la mayoría de mujeres venimos de hogares donde el machismo ha sido muy fuerte, donde se hace lo que el hombre dice y la mujer no tiene derecho ni de hablar. Y si lo hace, le dicen, cállese que usted no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Poco a poco, al compartir experiencias, nos damos cuenta que las mujeres merecemos respeto a nuestra forma de pensar, que no somos objetos, que nos quieran tener bajo del zapato. Somos mujeres. Somos una organización que ha llevado un proceso de 10 años por la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas, por la dignidad de nuestros pueblos, por fortalecer la identidad y cultura propia de las mujeres rurales. Juntas, solo juntas, lograremos alcanzar las metas que como mujeres nos hemos propuesto. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué hacer la lucha? Porque quizás no nos dejan otro camino. Muchas veces nos quieren decir diálogo, muchas veces las instituciones nos hablan de diálogo, pero el diálogo sin acuerdos no llega a nada. Por eso luchamos, por nuestros derechos, para dejar un legado a las futuras generaciones. Desde ese día y hasta la fecha, que estamos más de un año ya, seguimos esperando una solución al proceso de la toma de tierra en Los Almendros. Nos han dado esperanzas, pero hasta que nos den un documento real que diga que esta tierra nos pertenece, no vamos a poder estar tranquilas y seguras en nuestras casas. Gracias. Nos ha ayudado mucho, porque hemos aprendido a hacer valer nuestros derechos, algo que desconocíamos cuáles eran los artículos de ley que nos amparaban. Por decir algo, el acueducto nos dice, ustedes no pueden tener derecho al agua. Y llegan y cortan el agua. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿será que tenemos derecho o es mentira? Y viene la organización de Red de Mujeres y nos dice, no, ustedes tienen derecho, es un derecho internacional que pueden hacer valer a través de tal artículo. Nos hace conciencia de que si nos unimos, podemos avanzar. Si nos desunimos, no hacemos nada.
Entonces hemos tenido mucho apoyo en cuanto a la asesoría legal, a como seres humanos, como personas que somos, también hemos tenido mucho apoyo. Nos unimos en las reuniones, en los foros, e incluso se ha hecho foros allá en el asentamiento, y eso nos ha motivado mucho. Aparte que nos conocemos un poco más. Llega gente de todos lados del país, llegan mujeres de todos lados del país que tienen una problemática tal vez hasta más difícil que la de nosotras. Y como algunas de ellas han dicho, se sentían raras y creían que eran las únicas que tenían problemas, en estando en la red se han dado cuenta que las problemáticas son nacionales, que la exclusión de las mujeres del campo es un fenómeno nacional, es parte de esta sociedad tan maquillada, pero que al encontrarse en la red rompen ese aislamiento. Ya no nos dejamos ultrajar y nos defendemos de las agresiones. En este compartir de experiencias les enseñamos que debemos ser ejemplo también a otras mujeres. En los primeros encuentros en la red de mujeres rurales somos calladas, y después que vamos aprendiendo a expresarnos con respeto, dando razones, sin necesidad de gritos ni maltratos, y ya con un conocimiento, lo que pensamos y defendemos nuestros derechos como mujeres. En nuestra comunidad también nos escuchan, ya sentimos ese ánimo para poder hablar lo que pensamos. Nuestra autoestima crece al poder expresar esa forma de pensar nuestra. Nos valoramos y vamos perdiendo la vergüenza de hablar en público. El feminismo, qué palabrón, ¿verdad? Porque es un palabrón importado después de todo, ¿verdad? Es decir, o sea, aquí nadie nació considerándose feminista. Nadie nacimos considerándonos nada. Es el punto de partida, ¿verdad? Pero sin embargo hay palabras que nos reúnen o nos hacen tilín, no tanto por la palabra misma, sino por el significado que le damos. Y aquí estamos aprendiendo el significado de la palabra feminista de parte de tres compañeras de la red, y mostrándonos que feminismo es antes que nada algo que se vive cotidianamente, que sirve para crecer, que sirve para sacudirse yugos de encima, ¿verdad? Que sirve para unirse entre mujeres, que sirve para descubrir cómo algunas cosas están vinculadas con otras. Por ejemplo, que el que a mí no me dejen hablar en mi casa tiene que ver con que yo no tengo la propiedad de la tierra cuando la quiero tener, o que no puedo ni siquiera decir sobre una gallina. Porque yo era una mujer que sufría en silencio y cada día me sentía humillada y sin valor, que dependía de quien era mi esposo, y aunque me maltrataba, yo no hacía nada para defenderme, pero en el machismo me tenía dominada de muchas formas. Pero el hombre en mi casa, por los pastores de la iglesia y los vecinos de mi comunidad, por comentarios machistas de las mujeres. Esa fantasía de que en las casas mandamos las mujeres, ¿verdad? Es el cuentito que nos cuentan para luego no dejar de decidir en ningún lugar, ni tampoco sobre la gallina. Y Dios guarde, como dicen por ahí, que decidamos sobre los hijos, porque también nos van a castigar si decidimos sin consulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendo yo? Porque yo creo que para mí esto es un aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendo? Aprendo que desde una lógica de una red que se declara feminista y que le permite a cada mujer definir qué es eso, podemos estar sentadas en esta mesa ahora, una mujer migrante, una mujer nove, una mujer parcelaria, todas ellas rurales, y otra mujer migrante como yo. Nos podemos juntar y podemos dialogar y podemos darnos cuenta que compartimos muchas cosas, ¿verdad? Yo ni siquiera podría decidir sobre nada y no protestaba. Hoy en día no solo había sido que exijo mi espacio, mi lugar, y defendiendo como vivo tomo mis propias decisiones, ya que me pierdo
siembro lo que quiero, decido sobre mi cuerpo y sobre todo, y estoy donde quiero estar y como quiero estar, y expreso cómo me siento y permito que nadie me imponga nada. La red me ha ayudado, ya como dije anteriormente, muchísimo en tomar decisiones, en elegir, en seguir en la lucha, más que todo en la tierra, en la toma de tierra, mis derechos como mujer indígena. Saber que ya no puedo, que no soy aquella mujer que puedo quedarme callada, que sino que ya puedo defenderme, ya sé cómo, qué estrategias usar para, como mujer indígena, ¿verdad? Luchar por mis derechos, la tierra. Y mi madre fue una iniciativa que me dejó y fue como una herencia que me dejó de seguir los pasos de ella que empezó, porque mi madre siempre luchó igual con las mujeres, la violencia y la tierra, que ella siempre vivió anhelando que se le diera el derecho a las mujeres indígenas la tierra para poder cultivar sus semillas. Como ella decía, la madre naturaleza era la de nosotras, las que hoy en día el gobierno no ha hecho a un lado, y la discriminación como mujeres indígenas. Ya nosotras podemos decidir cómo queremos vestir, también decidir lo que queremos sembrar en nuestros solares o terrenos, sin químicos, para comer sanamente, sembrar orgánicamente, defender los ríos que nos quedan, ya son pocos los ríos que nos quedan, pero hay que seguir luchando por esos ríos, luchar por las aguas limpias, por las semillas criollas también, hacer resistencia a todo este modelo que nos vienen a imponer los grandes empresarios como Monsanto y otros. La Red de Mujeres Rurales los ha apoyado mucho en la toma de tierras que nosotros tenemos en estos momentos, como los ha apoyado Upala, Pocosí, Limón, Batán y muchos otros lugares. Ahí estamos en pie de lucha por la tierra. Nosotros tenemos nuestros animales, nuestros árboles frutales, nuestros hijos juegan ahí. Ya es, la tierra es de ellos y no se la vamos a ceder a nadie. Es muy importante la tierra para nosotros, porque ¿qué hacemos nosotros si no tenemos a dónde sembrar lo que los vamos a comer? Ahí se siembra plátanos, nada más tenemos ganas de comernos unos patacones, vamos y arrancamos los plátanos. Queremos comer yuca frita, arrancamos la yuca, la cocinamos y la hacemos frita. Un ayote, queremos hacerlo en leche, vamos y agarramos la mata y arrancamos el ayote. Gracias a la Red de Mujeres Rurales hemos salido adelante y vamos a seguir adelante. Todo es en común y colectivo. El mercado es para nosotras primeramente las mujeres. Contamos con dos panaderías en Pavón de los Chiles y en Campo 4 de Cariari. Estamos tratando de hacer una compra de un lote en el sur para que las mujeres trabajemos. Las mujeres hemos desarrollado grandes habilidades. En las ferias contamos con ventas diversas como champú, gel, cremas, productos para fricciones, achiote, cacao, canela, clavo de olor, jengibre, moringa, panes, rosquillas, tanelas, galletas, las pinticas y pintachín, que fue un proyecto tecnológico que solo lo ha hecho la Red de Mujeres Rurales con mucho orgullo. A mí la red ha sido todo para mí, que me ha enseñado demasiadas cosas y he aprendido a conocer mujeres de distintos lugares donde tienen la misma problemática. Y eso ha sido, yo creo, que la gran contribución de la red. Por un lado, que las mujeres se encuentran entre sí, saben que existen las otras con esa problemática, se acompañan en la lucha y también visibilizan esas situaciones, que si no estarían tapadas, sufridas por las mujeres, pero sin mayores consecuencias, más que viviéndolo en su casa, en su comunidad, sin enfrentarlo como una problemática nacional. Y la red ha visibilizado que el no acceso a la tierra es una problemática nacional, que ha visibilizado
la situación que tienen las familias y particularmente las mujeres de cara a un sistema que contamina el agua, que desprecia el agua y que las comunidades están viviendo, y las mujeres de manera particular, o la escasez o la contaminación. La Red de Mujeres Rurales está visibilizando la persecución a la producción campesina, y creo que todos estos elementos de la agenda de las mujeres rurales, de las mujeres campesinas e indígenas, nos ha contribuido a tener otro panorama también de esta Costa Rica, maquillado e invisibilizadas las situaciones y las problemáticas. Cada compañera expresa su realidad, las amenazas que existen en su territorio y a su condición como mujer indígena o campesina, y poder compartir con otras culturas sus experiencias cotidianas. Ahí se da la comunicación, en el hablar y en el escuchar, en poder fortalecer sus propias luchas a partir de las experiencias y de las luchas de las otras compañeras. Se cree que comunicación es solo cuando se comunica hacia afuera en un gran medio de comunicación, pero hay comunicación muy importante cuando las compañeras se encuentran. La comunicación que hacen las compañeras de la red es por necesidad. O sea, hay una necesidad de comunicar una serie de problemáticas que se viven, y en algunos casos una necesidad para defender la vida. Es decir, comunicar es un asunto de vida o muerte, y se hace mediante la organización. Eso también es muy importante. La red se fortalece, y las luchas y necesidades de comunicación en cada comunidad, en cada lugar que vive cada compañera, se fortalece gracias a la organización. Y Aida mencionaba acerca de la importancia de la asamblea, ese espacio donde las compañeras se reúnen y toman decisiones de para dónde encaminar la organización. Sí, las mujeres rurales, las indígenas, las campesinas, dando una entrevista en la radio, en la televisión o en el periódico, dando un discurso en un auditorio, realizando un comunicado de prensa, pintando y haciendo coplas. El comunicar, decía Fanny, desde nuestra realidad geográfica y desde nuestras cosmovisiones. Eso es muy importante. En general, los medios de difusión de este país han negado por completo la posibilidad de que en general las comunidades rurales tengan voz y puedan decir lo que les importa, lo que les afecta, y de manera particular, por ser mujeres, por ser indígenas, por distintos motivos, también las mujeres rurales se les ha negado, a través de esos medios de difusión, se les ha negado su voz, se les ha negado la posibilidad de que se valore lo que tienen para decir. Pero, de nuevo, las compañeras de la red no están esperando a que alguien les dé permiso, sino que lo hacen, y lo hacen de muchas formas. Los jóvenes de Tinamaste nos enseñaron a redactar. Nos preguntábamos, ¿redactar nosotras, las señoras del campo, qué vamos a escribir? ¿Una revista o un periódico? Para nuestra pobre forma de escribir y de redactar era muy difícil, porque éramos señoras mayores de edad y campesinas. En este país siempre se ha humillado y apartado al campesino, entonces para nosotras era demasiado difícil. Empezamos a escribir el boletín llamado Las Despiertas. Ya hoy en este momento no solo contamos con Las Despiertas, sino que nos reunimos orgullosamente, pertenecientes siempre a la red y manteniendo nuestro empoderamiento. Hemos llegado hasta aquí logrando desarrollar y practicar en los foros, exposiciones. Nadie más que ellas mismas puede representar la realidad tal cual está representada en cada una de estas pinturas, que yo creo que finalmente es lo valioso, porque además no solo dicen algo de ellas mismas y de las comunidades, sino también de su compromiso de lucha y de resistencia.
y ese es un proceso pues, que está llevando la red y que ya llevamos bastante tiempo, y que les agradecemos a las compañeras, las que están acá, que vienen de lejos y que han tomado pues, valentía, se requiere mucha valentía para salir de la comunidad, para salir de la casa, tan siquiera, para pararse aquí, bueno, sentarse en este caso, agarrar el micrófono y hablar. Como Red de Mujeres Rurales hacemos incidencia, marchas, protestas, boletines, mantas, audios de apoyo, programas de radio y televisión, foros en las universidades, y usamos todos los recursos que se van presentando en los diferentes procesos. Denunciamos, exigimos, hacemos pronunciamientos en contra de todo aquello que no nos parezca. Una forma de expresar nuestra lucha ha sido la expresión artística, y esta decoración ha sido las pinturas. En estas pinturas plasmamos las problemáticas que vivimos como mujeres indígenas y campesinas. Hay algunas que nunca habían tomado un pincel, pero se animaron, y los resultados que ellas mismas vieron fueron sorprendentes para ellas. Entonces es una forma para demostrar las capacidades que nosotros tenemos, que a veces no las ponemos en práctica, ni siquiera las conocemos. No nos bailan con fotos, ni firmas, ni cuenticos, no. Nosotros vamos y vemos las realidades. Por eso nosotras las defendemos y decimos y podemos decir cuáles son esas luchas. Vemos las realidades que enfrentan las mujeres en las comunidades, y así unimos las diferentes problemáticas. Las luchas son las siguientes: el agua, la tierra, ambiente, contaminación, monocultivos, soberanía alimentaria, defensa de nuestros derechos como mujeres del campo, o sea, mujeres indígenas o no, y también defendemos las semillas criollas originarias. Quería terminar comentando una forma de comunicación que tiene la red, que es muy valiosa también, bueno, como todas las demás, pero que tal vez no sea, se mencionó, pero tal vez no se ha destacado tanto como una forma de comunicación, que es el intercambio de semillas. Cada vez que las compañeras de la red se encuentran, se intercambian semillas. Y se dice muy fácil, se dice muy simple, intercambio de semillas, pero ahí está la base de la vida, la base de la reproducción, de la alimentación. El intercambio de semillas es muy importante y va acompañado de un intercambio de saberes. Cada vez que se hace el intercambio de semillas, las compañeras dicen, ¿y esto para qué sirve? ¿Y cómo se reproduce? ¿Cómo se toma? ¿Si es una medicina? ¿Cómo es la cosecha? Ah, esta planta no la conocía. Es en ese intercambio se da una forma de comunicación y un fortalecimiento de la organización muy importante, muy valioso, y que nos ha enriquecido muchísimo a las personas que hemos tenido la suerte de estar cerca de la red, de aprender de la red, y por supuesto también las propias compañeras lo han reconocido muchas veces, en el intercambio de semillas también se fortalece, cada una se fortalece porque va a tener una planta que dice, esa plantita yo la traje de aquel encuentro, me la pasó aquella compañera, y entonces hay una planta ahí que permanentemente les está recordando la organización, les está recordando la lucha, y eso es muy valioso. Queremos seguir construyendo un desarrollo, pero no el desarrollo que nos impone el Estado, un desarrollo que surja desde nuestras comunidades, desde nuestra cosmovisión y desde nuestra realidad geográfica de cada pueblo. En la red creemos que la tierra es el medio para mantener la soberanía y la seguridad alimentaria y retomar el control sobre nuestra salud, sobre la alimentación y medios de vida. Por ese motivo, somos agricultoras, hierberas, entre otras cosas. Entonces, en la red sí, me he enseñado que sí puedo y que somos la misma, que somos todas para unas. Sabemos que solo estando juntas, organizadas e informadas, podemos defender y luchar por nuestros derechos
y por nuestra identidad. Tenemos propuestas, denuncias y alternativas. Tenemos palabra. Y tenemos este espacio.